Saludos amigos de Lore Informa, pues aquí estamos como todas las semanas. Mil gracias por su presencia, por estar al pendiente de esas entrevistas que realizamos solamente para ustedes y esas en especial por el Día del Maestro, el Día del Profesor. Y bueno, pues le damos las gracias también a uno de nuestros patrocinadores, a Oil and Gas Alliance. Estamos transmitiendo desde el piso 16, desde Paseo de la Reforma número 300. También le damos nuestro agradecimiento a la gasolinera One, al gobierno de Tecámac y al restaurante Pitbull as Snacks. Mil gracias a nuestros patrocinadores, de los cuales esperemos que se vayan sumando más. Si les agradan ese tipo de entrevistas, amigos, denle manita arriba, denle campanita. Soy su servidor, Carlos Pozos, y me acompaña como todas las semanas la licenciada Brenda Fonseca, quien le va a dar lectura a las semblanzas de la licenciada Beatriz Castillo Delgado, maestra y abogada, y al licenciado José Andrés de Jesús Vital Arana. Licenciada, mil gracias por esta compañía, por todo el apoyo. Gracias a ti y gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos hace el favor de acompañarnos, y en esta ocasión tampoco los vamos a decepcionar porque va a ser un gran programa dedicado precisamente a los maestros. Ok, Beatriz Castillo Delgado, ella es profesora egresada de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños. Cuenta además con una licenciatura en Derecho por la UNAM. Actualmente trabaja en algunos proyectos educativos. Es exalumna de la Escuela Primaria Ocampo Nabor Bolaño Soto, ubicada en San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo Amadeo, donde el profesor Jesús Vital fue su maestro en sexto grado. También nos acompaña José Andrés de Jesús Vital Arana. Él estudió actuaría en la Facultad de Ciencias del UNAM, y por increíble que parezca, en la primaria tuvo problemas con las matemáticas, por lo que en cuarto y quinto grado su papá, Jesús Vital, fue su profesor en la primaria Ocampo Nabor Bolaño Soto, donde no solo lo regularizó, pues hoy él es líder de inteligencia de negocios en una importante empresa financiera. Beatriz Castillo, José Andrés Vital, es un placer tenerlos acá. ¡Bravo! Gracias. Pues muchísimas gracias por su presencia, pero querías que nos dieras lectura otro material, otro contexto que tienes. Así es, Carlos, porque no solo Beatriz y no solo José Andrés tuvieron el privilegio y el honor de tener al maestro Jesús, como cariñosamente lo conocíamos como profesor. Yo también tuve ese gran privilegio y me gustaría leerles un poco de lo que él era, para que la gente entendiera la importancia de este programa y ante todo que está dedicado en su nombre. Sí. Fui una de tantas niñas cuyo papá salió un día por cigarros y regresó 30 años después, pero a quien la vida le regaló un ángel terrenal que le enseñó lo que era el amor de un padre. Sí, José de Jesús Vital Márquez fue más, mucho más que mi profesor de sexto de primaria, pues me enseñó a hacer posible lo imposible. Me compró zapatos, pero en realidad me enseñó a caminar por la vida. Jamás me soltaste de tu mano. Tuviste conmigo desde la primera vez que participé en un programa de radio a los 10 años de edad, cuando elegiste para mí la mejor secundaria, cuando me esperaste paciente mientras hacía el examen de ingreso a la preparatoria. También caminaste a mi lado y me entregaste en el altar. Zeus, así le llamábamos sus alumnos de cariño. Hoy, con el correr de los años, sigo viendo como el hombre más sabio, sí, como Zeus, el padre de los dioses. No llevo tu sangre ni tu apellido, pero llevaré por siempre tus palabras, tu enseñanza. Gracias por hacer de mí lo que ahora soy. Gracias, maestro. Gracias, papá. Ese era Jesús. Bueno. Ah, qué licenciada. Bueno, pues, muy buenos recuerdos del profesor Vital. Y bueno, vámonos a materia algo muy importante para los profesores. Hoy, por ser día 15 de mayo, el presidente en la conferencia mañanera anuncia un incremento al salario de esos abnegados profesores. La verdad es que el trato con los niños es muy bonito, también gratificante, pero pues nos comentaba el presidente
que en tiempos de Felipe Calderón era de 9.580 pesos mensuales lo que ganaba un profesor. Con Enrique Peña Nieto, simplemente en el periodo pasado eran 11.950, y ahorita con este incremento van a ser de 17.635. ¿Qué les parece este ajuste salarial a las percepciones, pues, de las maestras y los maestros, pero también a trabajadores administrativos? No se queda él nada más en el área de los profesores, sino también de trabajadores administrativos, que son parte de ese gran mundo que es la educación. ¿Qué les parece? Pues si me permite tomar la palabra, yo pienso que siempre el sector magisterial ha sido muy castigado. Es indudablemente una profesión de mucho amor. De apostolado. Es un apostolado. Esto es, o hay amor o hay amor. Si no, se vuelve muy miserable. Precisamente por eso, porque además el maestro de ese sueldo, él tiene que dar de su bolsita para muchas cosas. Tenemos prohibidísimo pedir a papás nada. Nada, porque de por sí estamos... Efectivamente, hubo sexenios muy, muy castigadores, pero yo creo que para mí el más impresionantemente castigador, que me prendió las alertas de que me tenía que jubilar sin querer jubilarme, porque a mí me encantaban los niños, me siguen encantando, pero el peligro en el que estábamos como profesores fue el sexenio anterior del presidente Peña Nieto. Sí, se levantó toda una parafernalia impresionante de que el maestro era el culpable de la situación del país, y esta voz, pues lamentablemente para mucha gente que no investiga, que no conoce cómo llega uno a un aula, ¿no? Sobre todo cuando somos egresados de una escuela nacional de maestros o nacional de educadoras, pues tuvimos que pasar por todo un proceso de selección para ser maestros, no somos improvisados. Entonces se le convenció al pueblo de que éramos culpables, ¿no? Y que éramos burros y que no estudiábamos. Rijosos y borrachos. No, fue horrible, ladrones, fue horrible, sí. Entonces, campaña. Faltas de respeto ya muy fuertes, ¿no? De padres de familia. Y se perdió mucha credibilidad. Y cuando se pierde el respeto, pues igual que en toda relación, ¿no? En esa relación, alumno, maestro, padres de familia, empezó un conflicto muy fuerte. Y efectivamente, como lo dice nuestro presidente, a mí me tocó ver muchos compañeros ir a parar injustamente en manos de la justicia, y están ahorita en las cárceles, de verdad, acusados, porque como dicen, maestro culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si no tienes el sustento económico, que generalmente no lo tienes, porque un maestro vive al día, entonces apenas es justo, lo que les están dando no es nada, pero sé que nuestro presidente está haciendo lo posible, lo sé, lo siento, y se siente uno a gusto con alguien que nos apoya como magisterio, o sea que por lo menos nos reconoce, ¿no? Y no nos está aventando piedras. Además del cansancio, me decía mi esposo, Betty, ¿cuántos niños enfrentabas tu día a día? Le digo, 35 por lo menos. Cuando falta una compañera, llegué a tener más de 40 chiquillos al cuidado, que tenemos que entregar buenas cuentas, aunado a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De que no les puedo absolutamente decir nada, porque también esa ya es otra situación que, si nos permiten, platicaremos después. Claro, claro. Sí. Ahora, yo le preguntaría al licenciado o al maestro José Andrés de Jesús Vital Arana, teniendo pues esa figura como su señor padre, ¿qué ve, maestro? ¿Ve un trato digno? ¿Ve que en esta administración se le ha faltado al respeto a los maestros, a los profesores? ¿Considera usted? Siempre va a tener áreas de mejora la educación. Siempre es algo que he dicho a lo largo de mi profesión. También he dado yo clases en la UNAM, al menos de regularización de Excel y otras tecnologías. Yo considero que en la educación en México se ha, a lo largo de los periodos, ha tenido sus deficiencias, pero sin embargo creo que los maestros dan todo lo posible para dar lo mejor. Entonces, por parte de la sociedad sí quedamos a muchos a veces a deber,
a los maestros, porque ellos son la piedra angular para todo, para todos nosotros. Pero creo que hay maestros excepcionales y creo que siempre, bueno, van a haber siempre de los dos lados, tanto de los muy buenos como los muy malos. Entonces, en ese sentido, yo considero que los maestros que son entregados a todo lo que dan, siento yo que sí les quedamos a deber a ellos. Como es en el caso de la gran mayoría de los maestros. Sin embargo, yo considero que sí han habido mejoras a lo largo de todo, de este sexenio. Ok. Licenciada. Pues a mí me gustaría ir más ya al lado humano. A mí me gustaría preguntarles a los dos, como exalumnos de este gran profesor, ¿cuál fue la principal enseñanza de vida que él les dejó? Tú primero, bro. Ay, Dios mío. Pues me rescató. O sea, creyó en mí como alumna. Yo venía, curiosamente, de una mamá maestra. Pero en mi trayecto siempre había tenido la situación de que me ponían una etiqueta de burra. No puede. Yo no sabía que tenía un déficit de atención. No lo supe hasta que ya fui maestra y me mandaron a una capacitación de niños con déficit de atención. Pues me estaban describiendo y yo dije, ay, no puede ser. O sea, yo tenía esto que yo en ese tiempo no tenía ni etiqueta, yo creo. Por lo menos aquí en México no se sabía de eso. Ahorita ya casi todo el mundo dice que tiene déficit de atención, ¿no? Entonces el profesor, yo tengo una frase, yo soy antes de Jesús Vital y después de Jesús Vital Márquez, porque cuarto y quinto, dos maestras que ya habían platicado entre ellas y habían concordado que yo no podía, o sea, entonces mi mamá siempre como buena maestra, no, a ver, esta niña no es burra. Es lenta y es distraída, pero el burro no es. Háganle un examen, ¿no? Pero a mí me pasó algo, yo creo muy similar a lo que platicábamos tú y yo, Brenda, que yo lo veía a lo lejos y siempre lo veía rodeado de niños. Y yo decía, él tiene algo por lo cual los niños quieren estar con él. Malo no es, porque un niño es muy sensible, sí, a la bondad. Pero le digo, le faltaban brazos, o sea, 10 niños aquí, 10 niños acá, y varones y mujeres, o sea, y de todo, ¿no? Y yo lo veía como algo inalcanzable, o sea, yo decía, ojalá un día él fuera mi maestro, ¿no? Y un día, por las matemáticas, que a mí también eran un reto, ¿no? O sea, mi mejor amiga me dice, no, ya no te preocupes, vamos a ir ahorita al salón del maestro Jesús. Pero era recreo, o sea, él no debía estar regularizando chiquillos, era hora de recreo. Pero en su salón él estaba ocupado con niños de otros grupos, porque yo no era de su grupo. Y entonces recuerdo mucho que pues yo tenía mucho temor porque venía de, pues sí, de maltrato. O sea, no se habían ocupado de conocerme, que no es fácil. Yo ahora entiendo que con 30 y tantos chiquillos, pues, está difícil ocuparse de cada uno, ¿no? Pero siempre por eso hay un Jesús vital. Y entonces me dice, pasen. Llegamos al salón así todas tímidas y dice, pasen, ¿qué necesitas, mija? Él conocía a mi amiga, ¿no? Es que le traigo a mi amiga porque tiene problemas en matemáticas. Se puso a explicarme. Me acuerdo mucho que me enseñó un modo de cómo aprenderme las tablas de multiplicar. Ese modo que no te tienes que aprender todas, sino claro, la manera económica, ¿no? Vamos a empezar por esto. Y me hizo una pirámide. Pero yo, y mi déficit de atención, ¿no? yo nada más lo veía. ¿Qué destino es este mundo? O sea, ¿este maestro de dónde salió? O sea, y yo creo que Dios en su amor me dijo, en sexto te lo voy a dejar, va a ser tu madre. Y me toca en sexto año. Y pues ahora sé que el ingrediente que debe tener la educación es primordial, el amor, porque con un toque de cariño, uno creía, yo que venía de ser la niña burra, creí en mí. Nada más me acuerdo que llegaba y veía qué estábamos haciendo, me acuerdo que me tocó la mejilla y dijo, a ver, mija, tranquila. O sea, se daba cuenta de la condición del niño, ¿no? Y le digo a Brenda que después vio mis capacidades y a lo mejor dijo, no buena en matemáticas, pero buena en expresión oral, ¿no? En literatura, en español. Y a mi hermana y a mí nos llevó a concursos de oratoria.
¿qué se me hizo? No, yo tímida, yo que venía con una etiqueta, de pronto en un concurso de oratoria, fue algo sorprendente, ¿no? Y pues me tocaron los tiempos en el que él era soltero todavía. Lo disfruté. No sabes, viernes de película, voy a pasar por ustedes, los que los dejen, las mamás hasta firmaban, sí, al cine. Entonces llenaba su carro, que era como un tipo barracuda, así, de niños que querían ir al cine. O sea, su magisterio, su manera de... no me checaba, ¿no? Era algo tan maravilloso, ¿no? Que el profe te llevara al cine. Al teatro. A jugar, perdón. Los sí. fines de semana pasaba por sus alumnos. Ajá. Para jugar fútbol, ¿ah, béisbol, sí? Al parque ¿sí? se los llevaba. Y tenía trunca la carrera de veterinaria. Uh-huh. Entonces, sábado de vacunación de perros en el parque, no sé qué. Todos con el... Y el profe con sus vacunas y... Era algo impresionante. No, y... ¿Qué experiencia hay de con el profesor? ¿Conmigo? Uh-huh. Pues como su hijo fui bueno, todos dirían que el hijo de un maestro siempre va a ser el más consentido o el que tiene, o el que le van a decir, ah, no te preocupes, hijo, yo te ayudaré. Tú pasas. No, en mi caso era todo lo opuesto. En mi caso era más bien más exigencia. En mi caso era, por ejemplo, me preguntaba a mi papá, o sea, si me decía 50 ejercicios son dos de tus compañeros, yo quiero que tú hagas 100. Y siempre me estaba reforzando en ese sentido. Sí me acuerdo de muchas cosas que me habías mencionado, ya no me acordaba de la famosa pirámide que era lo que enseñaba de las matemáticas. De las tablas. Mi papá siempre decía que no hay que darle el pescado a la persona, hay que enseñarlo a pescar. Eso es algo muy padre de mi papá, porque como maestro fue... Un maestro excelso, desde mi muy humilde punto de vista. Él siempre fue una de las... O sea, pues cada vez que oigo las palabras de sus exalumnos me sorprende y me empiezo a recordar todo lo que yo había vivido. O sea, y él no es mentira. O sea, incluso les enseñaba de que, por ejemplo, no comer comida chatarra. Les enseñaba, por ejemplo, de que administren su comida. Pollo, pescado, res. Pollo, pescado, res. Y era más o menos como lo que él les enseñaba. Entre otras cosas, y era como, a pesar de que tenía trunca la carrera de veterinaria, siento yo que la armó muy bien como maestro. Sí. No hay otra palabra. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes coinciden entonces en que la clave para tener un éxito como maestro es ser lo que él aplicó, amorosamente firme? Sí, es que yo creo que la vida, tu pasión, él era un apasionado de la educación, o sea, como dice Pepe, a lo mejor dejó trunca una carrera, pero lo suyo era, la docencia era, e inspiraba, o sea, él inspiraba en la vida a que nosotros fuéramos buenos. Era un sello de él, la moralidad, eso fue algo básico. Yo de él aprendí valores, pero así nos lo sembró hasta los tuétanos, ser rectos, ser honestos, ser íntegros. Trabajadores, caballerosos. Justos. Yo me acuerdo que a los niños los traía fritos con ser caballerosos y pobre de aquel que toque a una niña o pobre de que me entere, ¿no? Entonces ahora, yo escucho al presidente cómo nos quiere inculcar eso, ¿no? Y el creer en el pueblo, o sea, él creía en sus alumnos, sus expectativas eran altas. Yo creo que por eso le respondíamos. No entraba y de entrada decía, no, pues ya, hice mi diagnóstico, este es burrito, ¿no? Y lo voy a tratar como tal. No, a lo mejor Betty venía con una etiqueta de burra, pero él creía en mí. Entonces sus expectativas fueron altas sobre mi vida, ¿no? Y yo veía, sientes cuando un maestro cree en ti. Y le responde. Sin lugar a dudas, si me permiten acotar desde mi experiencia, él sacaba siempre lo mejor de ti. Uh-huh. Y en efecto, esa semilla de él creer en ti es lo que te hacía crecer y florecer. Digamos, en mi caso, recuerdo que una ocasión me hizo favor él de acompañarme a la preparatoria a recibir un reconocimiento. Y ahí nos dijeron, muchos de los que están aquí presentes, en 5 años van a regresar aquí con la medalla Gabino Barreda, que es el máximo reconocimiento que da la UNAM, y van a decir que son orgullosamente de CCH Azcapotzalco, que es mi otra alma mater. Sí, sí. Y entonces mi madre volteó y se lo quedó viendo y le dijo, maestro, ¿usted cree que ella pueda?
Y él me abrazó y me miró de tal forma y dijo, claro que puede. 5 años después estábamos ahí entregando la medalla. Sí. Fue por él. Sí. Y yo veo aquí la importancia de creer en el maestro, que es algo que se ha perdido en la actualidad. Yo siento que cada vez menos personas quieren arriesgarse a ser maestros por el peligro en el que están, de que ya no se creen ellos. Pero si pasaron por un proceso de selección, si vienen de haber estado en una escuela nacional, si vienen, debemos de confiar y dejarle a nuestros niños con confianza. Claro, estar al pendiente, el papá, su misión de papá debe de estar siempre al pendiente de cómo se está llevando a cabo la labor educativa, que eso es algo que los papás ya no quieren. Los papás quieren asegurarse de que el maestro es buen maestro, amenazándolo, tratándolo mal, pero cuando tú eres un buen papá, no vas a estar desconfiando. O sea, yo voy a estar al pendiente, pero el maestro es mi ayuda, no es mi enemigo, que ahora están poniéndonos así como que somos enemigos y los papás ya nos tratan feo, de entrada ya nos ven mal. No podemos enseñar así, no podemos. El profe nos tenía en sus manos y nos moldeaba y las mamás confiaban, ¿no? Claro, había mamás que estaban más así, ¿no? Pero siempre al final se daban cuenta que estaban en buenas manos sus muchachitos, ¿no? Yo creo que hasta creía más que nuestros papás. Sí. De verdad. Yo tengo también un ejemplo de un profesor, recuerdo que era en la secundaria de radio, de taller de radio, y eso me lleva a preguntarles, ¿qué creen, qué diagnóstico me hace? ¿A qué serio? ¿Será que somos nosotros producto del siglo pasado, que los programas, métodos de aprendizaje eran otros? Que los gobiernos neoliberales quitaron la ética, quitaron el civismo, que le dieron un empoderamiento a los niños, las escuelas públicas y privadas no pueden darle un correctivo a un niño como antes nos los daban, y aprendíamos, y no somos traumados, al menos yo no me considero una persona traumada. ¿Qué ha sucedido en estos planes de estudio? ¿Quién ha sido el causante? ¿Los presidentes, los secretarios de educación, los sindicatos, el sindicato de trabajadores de la educación? Creo que son muchos elementos, pero ustedes que lo viven el día con día con los niños, y además pues ese es uno de los elementos bases para que una sociedad progrese, para que el tejido social sea firme. ¿Qué pasa? Pues yo pienso que todo está atentando contra la educación, todo, ¿no? O sea, estamos siendo, todo es más rápido, la comida, fast food, ¿no? La información, estamos viviendo una época de infodemia, ¿no? Rápido podemos encontrar, según nosotros, la respuesta correcta. Los niños ya no investigan, los niños ya se meten a Google, ¿verdad? Y rápido. Y es un reto ya para el maestro enseñar al niño a ser analítico, ya es un reto. De entrada, llamar la atención de un niño en un grupo ya es un reto, porque el niño ya tiene una atención, podríamos decir, dispersa, impresionante. O sea, yo les decía a mis compañeras, yo no sé qué voy a hacer para... Ahora me tengo que poner a lo mejor una tele alrededor, ¿no? Para simular que soy una pantalla. Los niños, su atención es muy dispersa precisamente por los dispositivos, que los papás no tienen un límite. Y eso es molesto porque ellos nos quieren enseñar, los papás nos quieren enseñar a nosotros cómo tratar a sus hijos, pero yo veo que ellos mismos no saben cómo tratar a sus niños. Yo fui maestra de tiempo completo, trabajaba de 8:30, tenía a los niños desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde, porque comían. Ah, que por cierto, aprovecho para decir, las escuelas de tiempo completo siguen, o sea, eso es una mentira, yo no sé de dónde sacaron que las escuelas de tiempo completo ya las quitaron. Yo estuve en una escuela de tiempo completo, sigo visitando a mi directora porque me hice amiga de ella y la quiero mucho, y la escuela sigue. La escuela de tiempo completo sigue dando a los niños de comer y salen a las 4 de la tarde, que son para mamás que trabajan. Y me decepcionaba mucho que llegaban las mamás, la mayoría por los niños, y el niño quería ver a su mamá después de estar todo el día con la maestra, ¿no? Ya a las 3 de la tarde somos abuelita, mamá, tía,
pobrecitos. Y la mamá en el celular, y el niño queriendo le enseñar, mamá, mira lo que hice, ¿no? Y la mamá, sí, espérame, espérame, sí, sí. Dije, no he estado con él todo el día. Yo quisiera verlo, abrazarlo, darle besos y ¿qué hiciste, no? Entonces, todo está tentando, todo. Hasta pareciera como que está hecho para que esto truene y para que ya nadie quiera ser maestro. Eso es, a mí se me hace crítico. ¿Quieres comentar algo? Pues, perdón. Lo que ocurre es que yo tengo también cierto trastorno de, sí, de atención, siendo muy honesto. Porque a veces en mi trabajo yo tengo que estar poniendo atención en el celular. Más porque luego, por ejemplo, estoy siendo muy honesto en el baño y ya uno incluso da el permiso de que estás en el baño y estás contestando el teléfono. Entonces, si uno como adulto tiene ese problema de atención con respecto a la atención, incluso al jefe en la junta, estás en la junta, estás ahí checando el celular, siendo yo que también los niños, por ende que son reflejo de nosotros, tienen ese mismo problema de que están en la clase y están, sí, y la maestra aquí dice 5 por 3, 15, y el niño, 5, ajá, o sea, y no, y está mal. Entonces son varias cosas, es la tecnología que ya nos lleva rebasado, nos ha rebasado, a nosotros mismos en el sentido de que sí podemos encontrar la respuesta, pero ¿quién te garantiza que es la correcta? ¿Quién te garantiza? O sea, no existe como, por ejemplo, si te dicen la Tierra es plana, porque, por ejemplo, es un fenómeno que está ocurriendo mucho, que hay muchos terraplanistas que todavía aseguran que la Tierra es plana, pero ya hay muchos libros científicos que incluso lo demuestran que no es plana. Hay libros que te dicen no es plana porque toda esta filita de gente ya lo investigó. Entonces, son muchas cosas, son muchos factores. La sociedad que lo hemos permitido, incluso de menospreciar al maestro, cuando el maestro es la figura más principal y el eje de todo. Porque es, o sea, si un maestro no te sabe transmitir la información, no te enseña a buscar la información y no te enseña de que hay que cuestionarlo todo, está mal. Entonces, son varios factores, o sea, no es un factor único, decir fulano fue o sultano fue, o sea, somos todos. Acabas de tocar un punto muy importante, José, hablas de la sociedad. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros somos de esta generación y tuvimos la bendición de tener un maestro que nos cambió la vida. Sin embargo, en esta misma generación, por lo que se ve, hubo quienes no tuvieron esa suerte, porque esos niños de entonces ahora son padres. Y esos padres, ¿qué están haciendo ahora? Quemando los libros de texto. Esos libros que ya vienen incluso con valores, que ya nos hablan incluso del respeto a los animales, cuestión que en otras administraciones no estaba sucediendo. ¿Qué opinan ustedes en este caso de la sociedad en cuanto a la educación y el trato y respeto que ya no hay para los maestros? Pues bueno, respecto a los papis que están haciendo eso, digo, afortunadamente estamos en un sexenio y en un gobierno que permite y hay libertad de expresión. Aunque se cansen de decir que eso no es cierto, digo, o sea, ha sido el sexenio que más libertad de expresión, faltas de respeto impresionantes a la figura del presidente, a mí se me hace lamentable, o sea, se me hace triste porque, digo, ¿cómo pretenden personajes que quieren llegar al poder ser tan groseros? O sea, a veces bromeamos entre nuestras compañeras, es una frase como que, no pasaste por el jardín de niños, ¿verdad? O sea, no hubo una maestra que te enseñó el respeto. Porque aunque yo me vea expuesta a muchas faltas de respeto y a lo mejor a un bullying, si yo tengo una esencia y si yo tengo un valor, no voy a responder igual ni voy a caer en semejantes situaciones que digo, es que están enseñando, o sea, nuestros niños están viendo cómo se comportan. No sé si no se enteren o no se dan cuenta que ellos enseñan desde una campaña, ya están enseñando. Todos somos maestros, todos, no necesitamos un título. El estar frente a un programa, el estar en una encuesta, en una entrevista, estamos enseñando. Y eso yo creo que es un principio que se nos ha olvidado y hemos menospreciado a los niños y a los jóvenes que están aprendiendo de nosotros. Y sí, efectivamente, fuimos una generación. Hay una frase que a lo mejor suena un poquito burda, pero decía mi papá, él nació en Jalisco, que las mamás llegaban y decían, aquí le dejo a mi hijo con todo y pompas. O sea, si le tiene que arrimar maestro, arrímele. No estoy de acuerdo, el maestro no debe pegar, nunca, no debe tocar a un niño,
pero sí debe corregir, porque el maestro está a veces más tiempo, y a mí se me hace increíble que a veces llegamos a conocer más a los niños que los propios papás. Encontramos a veces situaciones que por el tiempo que permanecemos con ellos, sobre todo las escuelas de tiempo completo, que vuelvo a hacer comercial, sí están trabajando y sí hay escuelas de tiempo completo, llegamos a conocer al niño de tal manera que cuando uno le dice a la mamá, ¿qué cree, mamita? Estoy dándome cuenta que fulanito tiene déficit de atención. Y la mamá así como, no. Sí, espéreme tantito, no se asuste, pero he notado esto. Cuando hay una libertad de trabajo y cuando se cree en el maestro, va a arrojar buenos resultados. Y esto va a ir para arriba. O sea, si nuestro país está despuntando como para ser un país de primer mundo, si le apostamos a la educación, si trabajamos en la formación de maestros de otra manera, primero, obviamente, a lo mejor su perfil, ¿no?, psicológico, viendo que realmente tiene esa pasión y ese amor hacia los niños. Y de ahí darle todos los elementos, esta nación va, que vuela para hacer de lo mejor. Pero aquí está esa sombra. El maestro sigue siendo maltratado, el maestro. Todo ese monstruo que se creó en los sexenios anteriores de que somos de lo peor y que ni siquiera nos capacitábamos. Yo decía un ratito con el presidente Peña para platicarle que sí tenemos capacitación. El maestro no deja de estudiar. Nosotros salimos de la escuela y yo creo que no me dejarás mentir, tu papito, seguramente en carrera magisterial, sábados. Estudiando los domingos, vacaciones de los hijos eran para estarse metiendo a cursos, porque eso también nos asegura tener a lo mejor un nivel un poquito más alto, lo que era antes carrera magisterial, que ya no existe. Entonces el maestro siempre ha estudiado, no sé tú qué digas, Pepe, tú tuviste un papá que te apuesto que estudiaba de tiempo completo. No solo estudiaba, también regularizaba alumnos. Sí, también. Eso sí. Siempre sí, se daba. Sí, sí, sí. Era una persona muy administrada, mi papá. En el sentido porque, o sea, sí, siempre se despertaba a las 5 de la mañana, todavía me acuerdo. A las 5 de la mañana se levantaba, a las 6 de la mañana ya estaba desayunando, a las 7 ya estaba en la escuela. Salía a las 2 en ese entonces de trabajar, siempre lo esperaba. De ahí iba a regularizar niños. Y luego, por ejemplo, siempre eran los viernes, sábado, domingo, tomando cursos y hacía carrera magisterial, que era casi casi el pan de cada día, porque siempre le decía, oye, papá, ¿por qué no estabas el sábado? Pero es porque iba a la carrera magisterial. Yo también estaba haciendo mis propias actividades en el sábado, pero es más que nada, mi papá siempre fue en ese sentido muy dedicado a su trabajo. Contestando a la pregunta, ¿sí está mal que estén quemando los libros? Por favor. Está mal, porque mi papá siempre decía una frase y decía, incluso un libro, por más insignificante que pueda parecer, te debe de dejar algo. Eso es algo que siempre él decía. Y es algo que a la fecha yo sigo aplicando. Podría leer incluso cualquier tipo de libro y decir, bueno, este me sirvió porque aprendí que fulano tiene un punto de vista y yo veo este otro libro y digo, bueno, fulano tiene otro punto de vista. Sé que los libros de texto, está mal que los quemen, Sé que se pueden perfeccionar, pero Todo es perfectible en este mundo, todo es perfectible. O sea, pero eso de llegar a ese extremo, yo sí estoy en contra completamente de que ahora le quemara el libro. No, eso está mal. Claro. Entonces tienes que decir, ok, bueno, pues esto me sirve, esto no. Porque todavía me acuerdo que mi papá decía, aquí este libro, y estoy hablando yo en el 1998-99, no, niños, esto está mal. Lo correcto es que no, la raíz cuadrada de 5 no existe. O sea, y ahí ponían que la raíz cuadrada de 5 sí existía. O sea, que era un número fijo, entero, mejor dicho. No, era raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 5 se calcula de esta forma. Y siempre, o sea, es un ejemplo, es muy burdo, lo sé, pero es un ejemplo así. Entonces, eso es la opinión de mi papá. Él decía, cualquier libro te pueda dejar algo bueno, no importa de qué tamaño sea el libro, el color, sino el contenido, más que nada. Yo quisiera regresarme ahorita a parte de la declaración de la licenciada Beatriz. Ustedes como profesores, como mentores, cuando un niño no cursó el jardín de niños, el kinder, ¿se nota? ¿Hace falta el jardín de niños, el kinder? ¿En dónde notan ustedes algo raro?
Sí. Pues es que, bueno, ya de ahorita de entrada, pues ya es obligatoria la educación preescolar, no lo era, pero sus habilidades, su destreza, la escuela preescolar aporta la madurez para posteriormente sentar las bases para la primaria. Entonces un nene, por ejemplo, que no cursó el jardín de niños, a menos de que en casa mamita le haya dado la estimulación adecuada, que aún así el simple hecho de la convivencia con otros chiquillos pues se hace un niño un poquito más tolerante, más empático, en sus destrezas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho la clase de educación física, a mí me encantaba estar con ellos porque entran, por decirlo, si entran torpes, no saben, por ejemplo, lo suben a los botecitos que son como, ¿cómo les llamaban antes? Bueno, son como para zancos, ajá. Y ellos se caen al principio y al final del año logran sostenerse y caminar con mucho orgullo, hasta casi corren, ¿no? Y bueno, todo va aunado porque, por ejemplo, el desarrollo motriz pues tiene mucho que ver también con el desarrollo intelectual. Está comprobado. Entonces, si esos 3 años de jardín, que deberían ser 3, la mayoría cursa 2, ¿no? Pero esos 3 años de jardín de niños son maravillosos. O sea, no, a través del juego el niño desarrolla madurez, desarrolla empatía, se hace responsable. Sí son muy importantes. Y de hecho nosotros a lo mejor no somos, las que lo notan son las maestras de primaria. Claro. Las maestras de primaria. Y bueno, también algo muy importante es que ese nene ya lleva un perfil desarrollado, que es su expediente de educación preescolar, el cual nosotros lo pasamos a la maestra de primaria. Entonces ya la maestra de primaria tiene todo un antecedente, un diagnóstico de que ese nene cómo va, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus zonas de ¿cómo les llaman ahora? Que no son debilidades, sino zonas de oportunidad. Sí, es importante la educación preescolar. Y ahora, si me lo permiten, todo apunta a que tendremos a la primera presidenta de México, una científica, una académica. ¿Qué perspectivas tienen ustedes, qué expectativas hay como magisterio de que pueda asumir la presidencia una persona como la doctora Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Te gustaría, Pepe, empezar? Es que yo siento que estoy así muy... No te preocupes. Soy muy platicona. Pues yo esperaría que la educación ya tuviera un enfoque. Si ella es científica, yo también soy científico. Yo estudié actuaría ella en la Facultad de Ciencias. Y en la misma facultad, ¿no? Ella es de la Facultad de Ciencias también. Yo esperaría que mejorara mucho la educación, de que se le inculcara más a los niños de que las ciencias no es el peor enemigo, las matemáticas... No es lo más difícil. Mi papá decía que si tú lo veías difícil, va a ser difícil para ti. Entonces, en ese sentido, incluso mi papá le daba clases a la gente que tenía síndrome de Down y no se rendía. Incluso yo luego me tocaba ayudarle a mi papá en las noches de los viernes, sábado y domingo calificar a los alumnos. Y le decía, oye papá, esta alumna pues no está tan mal. ¿Quién es? Le decía, porque fue la única que Claudia Sheinbaum. Bueno, era una niña en ese momento, y entonces estoy hablando del pasado, que era una niña con síndrome de Down. Entonces mi papá, él no se rendía como otros maestros. ¿A qué voy con la pregunta? Que en ese sentido fuera un enfoque más científico, que les mejoraran, que no sé si, bueno, ya no he visto la verdad los libros desde hace años, ya no le ayudo a mi papá porque ya nos separamos completamente, bueno, ya aparte que ya falleció. Yo ya no le podía ayudar porque ya estaba trabajando yo más en lo mío y él en lo suyo. Sí le llegaba a ayudar, pero ya no veía las ciencias. Y sí quisiera volver a ver, por ejemplo, materias, al menos en el aspecto matemático, que sea un reforzamiento más matemático para la primaria. En ese sentido, que mejora la educación. No sé si tú quieres agregar algo más. Ay, pues, yo tengo muchas esperanzas con la primera mujer. Ay, que se me hace muy emocionante. Claro, ¿cómo no? Voy a ser sincera, no conocía mucho de la doctora. Estaba yo con mucha confusión y
Ay, pues a fin de cuentas, alumna de Jesús, muy exigente con la cuestión moral, ¿no? Con la cuestión de los valores y los principios. Pero yo siempre he pensado que Dios acomoda todo y me tocó ver su documental. Uh-huh. Y llegó a mí así, y lo vimos mi esposo y yo juntos. Y pasó algo muy padre, me identifiqué mucho con ella. Vi su niñez, de una niña, pues que fue educada en muchos ámbitos, ¿no? Inclusive en el artístico. Y y vi una mujer de lucha, de esfuerzo, de pensante, ¿no? Y eso me gustó. Me gustó. También me identifiqué con que fue en sus tiempos de universitaria, una mujer que no dejó de expresar sus valores, no luchó por ellos. Y empecé a ver un perfil que me agradó, ¿no? Sobre todo de alguien de estudio, que eso es muy importante. O sea, a mí me quedó muy claro por mi profe que si yo no estudiaba y no me esforzaba, no iba a brillar. O sea, y eso para mí quedó muy claro, ¿no? Que tenía que ser una persona de esforzarme, de lectura. A pesar del déficit de atención que siempre tuve, siempre fue un reto más grande para mí lograr las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa disciplina que él tenía nos las inculcaba a todos. Y he visto en la doctora Claudia una persona que no le fue fácil. O sea, la vida le ha costado. Me encantó ver, ¿no? Cómo ella decía, llegaba, daba de comer o medio de comer a sus muchachitos y regrésate a la universidad y entregar tareas. O sea, lo que platicábamos hace rato, Brenda, que el sufrimiento, el fruto y yo no es que diga que suframos, sino a veces el fruto de esos momentos que no hay para comer, que apenas tienes un peso para llegar a la universidad y todos ya a lo mejor comieron o la mitad no. Así hago un pequeño comercial en la UNAM, donde yo estudié fue en la FES Aragón, y tuve muchos compañeros que llegaban sin desayunar y sin comer, pero ahí estaban. Y luego me daba mucha risa porque eran así, yo los veía tan frágiles, flaquitos, sin desayunar, pero lograban pasar sus materias. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacen, no? Entonces, pues que la doctora, en base a esa experiencia, esa historia de vida, invierta en la educación, en los jóvenes, en los niños. Hay muchos sueños parados, ¿no? Nosotros tuvimos la bendición de tener maestros que creyeron en nosotros y papás que respondieron, ¿no? Que se las vieron duras, pues sí, pero respondieron y nos apoyaron, ¿no? Entonces, sí, hay muchas expectativas. Y hablando eso de la alimentación, porque el maestro Jesús no solo era un maestro que te enseñaba letras, por favor, cuéntanos lo que hacía en la cuestión de alimentación, ¿cómo reforzaba esto? Ay, no, eso fue impresionante. Le decía a Brenda que había los viernes de comida sana. Ah, sí. Él siempre pugnó que no fuéramos de comida chatarra, ¿no? Y miren que en nuestros tiempos todavía a la salida de la escuela se vendían los pepinos, la jícama con chile. No eran tanto bofitos y chicharrones y no. Era más sana nuestro. También sí. En los recreos se vendía mucha fruta. Pero él se proponía enseñarnos a comer pescado. Algunos, para mí no fue difícil, o sea, porque en casa lo comíamos, ¿no? Pero le digo a Brenda que sí vi niños, literal, que se estaban volviendo el estómago por el pescado. Y no podían. Y el maestro insistía, no, a ver, pruébalo, ¿no? Las mamitas tenían el reto de llevar el pescado con ensalada. Y como ya después era como cada mes, tenía que lograr que comiéramos el pescado. Pero eso tenía una razón científica. Ya años después, un día me eché mi platicada con él cuando yo ya era maestra, ¿no? Y le decía, ¿por qué, profe, por qué? ¿Por qué tenemos que comer pescado? Por los omegas, ¿no? Que tiene el pescado. Por el ácido glutámico. Decía, y si comen la cabeza del pescado, tiene ácido glutámico. Le digo yo que mi mamá nos compraba algo que se llamaba glutafos, que sigue existiendo, en la temporada de exámenes. Decía, ese alimento para el cerebro, decía mi mamá. Y pues me dice el profe, el pescado en la cabeza tiene ácido glutámico, que lo estás comiendo de manera natural. Y mucho tiempo después vi que todo lo que son los omegas del pescado, o sea, por ejemplo, darles atún a los niños, es maravilloso para los niños que nos cuestan las matemáticas. ¿Sí? Sí. El profe era un cúmulo de sabiduría. Si me permites acotar eso, yo recuerdo, los lunes nos ponía en fila y a todos, órale, su cucharada de aceite de hígado de bacalao, y todos ahí, pero así nos formaba. Miércoles, nueces.
viernes, sí, sí, ponía las butacas así en herradura, su televisión allá, y en lo que comíamos pescado nos ponía documentales. Él nos enseñó cosas que incluso en la prepa yo llegué a ver. Sí. Y a todo esto, en la primaria se entra a las 8 de la mañana, pues con él entrábamos a las 7. Antes. Se sale a las 12, con él salíamos a las 2 de la tarde. En ocasiones no teníamos recreo, pero era una delicia. Sí, sí, sí. Él iba vestido incluso con el uniforme de la primaria, igual que los niños, ¿sí o no? A veces sí, no era fuera de género. Pues un gran personaje, pues ahora sí que todo tiene un principio y un fin. Pues estamos llegando a la parte final de esta emotiva entrevista. Yo quisiera preguntarles, ¿en dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Alguna de sus redes sociales? ¿Algún correo electrónico? Pues para quien esté interesado, para nuestros amigos, hagan viral esta entrevista, amigos, es con motivo del Día del Maestro, que nos digan en dónde los podemos localizar. Pues bueno, yo a través de Brenda, algún correo ella lo va a poner. Se ahí. Lo puedo, claro que sí, se lo puedo, se lo puedo enviar. No tengo casi redes. Solamente utilizo el WhatsApp. Utilizo el WhatsApp. ¿El correo electrónico? Correo electrónico, sí. Y Pepe no sé. Pepe científico. No, sí tengo redes sociales. Sí. Yo pueden contactarme favor. Y si quieres te las paso. Es que por no favor, me las tengo de memoria. Acá. Claro que sí. No me las tengo de memoria, pero sí, también por WhatsApp me pueden ubicar. Y sin tema, pueden contactarme. Y si me permites, Carlos, por favor, porque obvio, ellos son solo dos ejemplos de dos generaciones que educó el maestro Jesús Vital. Hubo muchas personas que quisieron venir, pero por motivos de trabajo, por espacio, no se puede. Si me permiten, muy breve leer el testimonio de otra alumna más. Por ella favor. Es Natalia Ewiluz. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la UNAM. Wow. Perdón, espérenme. Denise, lo estoy confundiendo, es Denise Águila. Estuve con el profesor Jesús quinto y sexto año de primaria. Fue un profesor que marcó completamente mi vida. Gracias a él soy lo que soy. Ahora sus enseñanzas han sido parte de mis mayores tesoros. Nunca podré olvidar a alguien que me guió día a día y que se esmeró por enseñarme nuevas cosas. Pocas veces hay profesores como él que aman su profesión hasta el último momento, que siempre fue fiel a sus principios. Soy licenciada y puedo decir que fue el único profesor que dejó una huella importante en mi vida. Denise Águila, licenciada en Negocios Internacionales y Aduanas. Y es una muestra de que el maestro Jesús educó muchas generaciones. Sí. Hizo químicos, hizo médicos, hizo abogados, profesor. Hizo científicos, hizo periodistas. Sí. Pero ante todo hizo buenos seres humanos. Así es. Si me permiten cerrar con una anécdota, cuando terminamos de estudiar el sexto de primaria, él de premio nos llevó a Veracruz, alquiló todo un vagón del metro. Del metro, perdón, del tren, porque en ese momento todavía estaba el tren ahí en Buenavista, perdón. Nos fuimos en tren a Veracruz, él solito, con 30 y tantos chamacos, casi 40. Padre de mi corazón. Ahí, cuando llegamos al mar, me acuerdo que él me agarró de la mano, yo tenía 10 años de edad, me metió al mar y me preguntó, me dijo, hija, ¿tú conoces el mar? Y yo le dije, no, siendo de Veracruz yo no lo conocía. Entonces agarró, humedeció sus dedos, me hizo la señal de la cruz y me dijo, para que el mar nunca te haga daño, hija. Sí. Un maestro no es aquel que te enseña a leer y escribir. No. Un verdadero maestro es aquel el que te enseña y te prepara para la vida. Así es. Ojalá y ahí haya muchos maestros, muchos Jesús Vital, claro, porque este México sí. Los claro necesita, que hagamos buenas generaciones y que ese proyecto del presidente López Obrador, en el cual se marca que este país está guiado para ser una de las 8 potencias del mundo, se pueda hacer gracias a ustedes, maestros. Sí se puede. Claro, sin duda, sí, sin duda, que pues una gran responsabilidad tiene este gremio, los profesores, los maestros, y sí tenemos, el presidente ya sembró, nos enseñó el camino, hay muy buenos profesores, se les desvirtuó, se les ofendió, se les dio un maltrato, se les faltó al respeto, pero creo que en esta administración pues volvió a ponerse el lugar que le corresponde a los profesores y en la próxima administración seguramente al frente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pues se estimulará más, se les dará más mejores sueldos, mejores tratos a todos los profesores. Y bueno, pues yo quiero despedirlos con un fuerte aplauso, mi querida Brenda, sí, a esos dos profesores.
y al para el maestro Vital, ¿no? Ay, de quien hemos hablado y en homenaje este programa. Y que está aquí con nosotros. Ah, sí. Seguramente. Porque somos parte de. Sí. Bueno, pues un aplauso. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos.